Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y estoy dando una especie de programa eh, sobre la historia cultural de Cuba. Esto lo hago porque, eh, francamente, el conocer la historia cultural de su propio pueblo es una, un factor que levanta la autoestima de la gente, tiene mucho más sentido de identidad, eh, eh, mayor apreciación de, del arte universal. Y por eso empezamos estos pequeños programas. Hoy vamos a hablar un poco de la pintura cubana, que es parte del milagro de la cultura cubana en, en general, porque en Cuba no hay una tradición cultural histórica larga de pintura. Y para esto es, he eh, invitado a una persona muy especial, eh, ¿verdad?, que se llama Carlos Luis y que es un experto en arte cubano, es un gran crítico del arte cubano. Además, compartimos muchas cosas en común. Eh, somos de la generación última que vio a la República vibrante, un poco eh, revoltosa, demasiado impaciente, pero muy libre y muy creadora. Eh, tenemos amistades en común. Nos sentimos medio protagonistas, porque los cubanos de mi generación se sienten protagonistas. Eh, eh, conocimos a personas importantes en Cuba mis hijos que son americanos me dice mamá tú you are not a player tú no juegas tú no eres importante y es verdad que aquí no lo soy verdad Bien, nixon mira pero yo en Cuba tuve la oportunidad de, cono de conocer y conversar por lo menos 10 minutos con grau san martín que era un tipo que se las traía muy simpático y muy acarandoso eh, vi a Carlos Prioso Carraba bailar un chachachá por tu madre en el cubanaleco. Mm. Eh, Batista, tan prepotente como siempre, lo vi un par de veces también. Um, a la cosa esa que se ha metido en Cuba en los últimos 52 años también la conocí en la Universidad de La Habana. Y tuve la suerte, y él también, de compartir con él y con un hermano mío que era un gran coleccionista de arte, ¿no? eh, la amistad de muchos pintores. Y hoy vamos a él se va a ocupar de discutir esa época de la pintura cubana y vamos a conversar de esos pintores que eran una gente tan especial, tan inquietos, eh, tan deseosos de, de cambiar, de, de aventurarse. Así que eh, aquí te les presento a Carlos Luis. Bueno, gracias, Mercedes, y yo creo que vamos a comenzar el diálogo, ¿no? Tú me dijiste que ibas a comenzar hablando de un poco de la pintura cubana de la época colonial. Bueno. Si quieres empezar por ahí. Bueno, tú, tú sabes que yo tengo el vicio de que yo soy una antropóloga cultural e uh -huh. historia, historiadora cultural y me gusta la cosa de la cronología. Uh -huh. Pero quería hablar muy brevemente de esto. Eh, lo interesante es ver cómo Cuba es un país que produce tanto y su república que duró 50 tristes años produce tanto. Eh, eh, a pesar de que históricamente no habían los factores eh, para que hubiera surgido una pintura cubana tan vigorosa como surgió, eh, no, es, no es el caso, por ejemplo, de México, que era un virreinato, era asiento de un virreinato, Perú, asiento de virreinato, ¿verdad? Eh, Colombia y, y Quito, donde eran mucho más ricos, aunque no eran virreinatos. Y por lo tanto, había dinero para construir eh, monumentalmente durante el, un par de siglos, ¿no? y por lo tanto se desarrolló una especie de, de, de cultura colonial bastante eh, interesante y fuerte. El barroco colonial nuestro de América eh, se compara, francamente, positivamente con el europeo. Ese no fue el caso en Cuba. El caso de Cuba es que el, durante el siglo XVI y el XVII y una gran parte del XVIII, Cuba subsistía. Primero, eh, los primeros diez años después del descubrimiento o después de la colonización de Velázquez, surgió un poquito de eh, vida muy limitada de aldea y eso, pero después la gente se empezó a ir para lugares más ricos y después empezaron los problemas de los piratas. Y, y uno no se da cuenta hasta qué punto eso disminuyó la población de la isla o la gente se iba para el interior. De manera que durante el siglo XVI y XVII, francamente, no se puede hablar de artes plásticas en Cuba. Había, por ejemplo, eh, se hacían planificaciones de fortaleza, lo que pudiera un dibujo lineal, pero fuera de eso no hay más nada. Ya en el siglo XVIII surgen eh, unas casas un poquito eh, de, de mampostería mucho mejor hechas por artesanos locales que nunca estudiaron arquitectura, pero bueno, que sabían por lo menos construir casas. Es lo que le llama la doctora Marta de Castro el prebarroco de Cuba. ¿verdad? Y es importante, es muy interesante, son unas casas sumamente amables, eh, acogedoras, y en algunas de ellas se... Eh, se trata de pintar algunos dibujos como para hacer ver que era un jardín con flores, etc. Pero francamente, muy pobre. El primer eh, el pintor que eh, surge en Cuba, que se le puede llamar pintor, y esto es interesante, eh, era Mulato. Y era porque los, aparentemente en los, en los monasterios, en las iglesias, la iglesia mandaba a buscar eh, pintores al extranjero. Eh, para que pintaran a los retablos, etc. Y en muchos casos estos pintores eh, tenían que entrenar a, a los que tenían de aprendices en, la, en, en estos conventos y ahí estaban mucha gente negra, etc. Y ahí surge nuestro primer pintor, que es un pintor religioso, que eh, pinta el retablo de Santa María de Rosario, ¿verdad? que fue mandado a hacer por el conde de Bayona. Nada más y nada menos porque había sido atacado, había habido una sublevación de esclavos y más o menos para eh, unir, eh, buscar el respaldo de la de, las la fuerzas sobrenaturales, manda a hacer eh, la iglesia de Santa María de Rosario adyacente a la casa y, um, y ahí en el retablo aparece el conde de Bayona con su familia a los pies ¿verdad? de Santa María de Rosario. Este es el gran eh, el pintor cubano que es notable. Hizo un San José más o menos interesante, pero nada que hubiera ido un libro histórico, ¿verdad? Eh, 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 excepto que es el primer pintor cubano, que como le he dicho, es pardo, es moreno. ¿verdad? ¿El nombre? El, ah, eh, ¿El nombre del pintor? De escalera. escalera. Okay. Eh, 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 surge una cosa muy interesante. En 1818. Eh, se funda en Cuba eh, una academia de, eh, de, de arte que va a ser San Alejandro. Eh, el pintor que van a traer para dirigir esa academia, tú, si tú quieres, eh, es uh -huh. Vermeil, que era Juan Bautista Vermeil, que era de origen francés. Eh, él era bastante, en esa época, la escuela de arte que estaba de, de moda, ya pasado el Rococó, y eso fue la escuela neoclásica, que trataba de usar los modelos de Roma y de Grecia. Y el pintor más famoso era David, que fue el que pintó la coronación de Napoleón y todas las cosas estas napoleónicas. Verme era gran admirador de, de David. Y, por supuesto, ese es el entrenamiento y las ideas que uh -huh. él tenía. Él fue el que pintó las pinturas interiores del templeto, ¿eh? que fue un monumento dórico que se hizo en La Habana. En las afueras de donde estaba plantada la primera ceiba, donde se dio la primera misa. Bermés funda la academia y la academia va a tener su impacto en Cuba, aunque no siempre eh, los pintores van a seguir los lineamientos de la academia. Eh, en esa época también eh, es interesante lo que llegan muchos grabadores. Y los grabadores que, que siempre habían eh, funcionado en. Eh, eh, aún en siglos anteriores, van a haber tres muy importantes, porque van a ser grabadores costumbristas. Y los tres van a ser extranjeros. ¿verdad? Entre ellos van a estar La Plant, el otro Mialge y el otro, pues, L'Andaluce. La, la importancia de estos eh, grabadores es increíble. En la, en la Plant era un individuo que tenía una, una visión prácticamente fotográfica, parecía un cronista. Eh, y a través de la, los trabajos de él eh, eh, podemos hacernos una idea de cómo era Cuba en el siglo XIX. Ideas que no tenemos, por ejemplo, del siglo XVIII y XVII, donde no habían grabados eh, tan gráficos de, de Cuba. Cuando usted habla de mi alge recorre la isla entera. A mí me encanta ver los cuadernos y los libros que están basados en la, el trabajo de Mialge, porque con Mialge uno viaja, oye, hasta Baracoa. Eh, yo soy de un pueblito de, al noreste de Cuba que se llama Baracoa, o por ejemplo, por lo menos pasé mi niñez allí. Y hay un trabajo de Mialge que se llama Cercanías de Baracoa. Eso ha sido como una especie de pesadilla para la gente nacida en Baracoa, porque los, en, en otras épocas, 50 años atrás, la gente de otra, otro pueblo de Cuba se reían de los baracuesos porque decían que los baracuesos montaban en bueyes. Yo nunca supe por qué era que, hasta que vi que en la, la, el grabados de mi alge, cercanías de Baracoa, aparecen unas mujeres montadas en unos bueyes. Si esto es cierto o es imaginación de él, no lo sé. Pero la jungla que. Está representada en, en el grabado de Mialge, es tan auténtica que te hace sentir que está cerca de Baracoa. Esta gente son unos cronistas sociales. Que, otro es la, eh, los pescadores de esponja también de Mialge. Sí. Eh, la, uno de la, la mieda de, eh, de Paula. Y eh, tú también, además a Mialge le interesaron la, los tipos eh, típicos callejeros de Cuba. ¿verdad? Tú estás mirando a la gente de, eh, a quien uno le echa tanto de menos lo que tenemos esta nostalgia de Cuba. La gente eh, que eran típicas de Cuba. Yo recuerdo en Cuba que cuando uno se levantaba en Santiago de Cuba empezaban los pregones, los pregoneros. Mm. Eh, el que vendía mango, el que vendía piña, el que vendía no sé qué cosa. Eh, después salían los billeteros. Bueno, pues este es el tipo de cosas que pasa con mi alge y sobre todo después va a pasar con la andaluce. El eh, que te va a sacar a los caleceros, ¿verdad? Personajes típicos, eh, muy bien vestidos. Te van a sacar imágenes, por ejemplo, del, eh, del Día de los Reyes. Día de los Reyes que tiene una importancia en, el, en la historia de Cuba increíble porque es celebrado, ustedes saben que en Cuba eh, se celebraba el Día de los Reyes como en Epifanía, el día que los Reyes Magos venían a ver a Cristo, el bebé, y le traían regalos, y era el día en que a los muchachos se le hacían regalos. En el Día de los Reyes, durante la colonia, pues el gobierno español decretó que los negros que estaban organizados en cabildo, los negros esclavos y libres, que así lo querían, que estaban organizados en cabildo, de negros de la misma nación, del mismo lugar, podían desfilar con sus propias ropas y sus propios tambores eh, por las la calles y llegar hasta el gobernador. Y a los que estaban mejor vestidos, o los que bailaban mejor, o los que, ¿verdad? se les daba premio. Este es el origen de la comparsa famosa. Eso nosotros sabemos de cómo se celebraban en La Habana gracias a mi alge y también gracias a, ¿cómo se llama? A la Andaluce. Así que estos tres grabadores, ¿verdad? Eh, la Andaluce de fines del siglo XVIII eh, recogieron las escenas callejeras, ¿verdad? Al millonero, eh, otras veces escenas campesinas y nos dan una idea más o menos de cómo era la vida en el siglo XIX cubano. Antes de pasar a, a, a Carlos Luis, eh, se me había olvidado mencionar otro pintor eh, cubano de bastante estatura. Y este pintor cubano es, es eh, Escobar. Y él, él era pardo también. Eh, y era caricaturista. Y aparentemente bastante bueno. Así es que Vicente Escobar eh, es una de las figuras más interesantes de la pintura cubana, de los principios de la pintura cubana. Eh, es también interesante porque pertenece a una clase social que se dio en Cuba, los pardos libres. Su mamá y su papá eran gente de clase media. Lo mandaron a estudiar a Europa y se convirtió como en una especie de pintor de los capitanes generales de, de, de Cuba. Y tuvo bastante éxito. Bueno, ya con eso, esta pequeña bosquejo del siglo 16 17 18 vamos a terminarlo y vamos a darle paso a mi amigo carlos luis que tiene tanto que decir bueno yo lo que quería era incidir en lo que tú me eh, habías dicho de la de la parte de la falta de tradición no que hubo en cuba inclusive en plástica ¿no? etcétera por no haberse Cuba incorporado a, la, a las corrientes de la contrarreforma que imperaron en, en, la, en los virreinatos de México, uh -huh. eh, Perú, etc. Y que eso dio por resultado una pobreza en general en cuanto a todo lo que fueron las expresiones plásticas en Cuba. Y al mismo tiempo quería también decir otra, otra cosa porque creo que eso va a tener que ir más parejo en la historia de la pintura cubana. Y es que la aparición también del paisaje cubano, de, de la plástica cubana está en la poesía, en Sequeira, en la Oda de la Piña, en Rubalcaba, que hace también unas silvas en las cuales se compara la naturaleza cubana con la naturaleza española. O sea, que hay un renacimiento nacionalista, pero al mismo tiempo una descripción del paisaje que basa después a la, a la pintura cubana del siglo XIX, en Chartrán, en Arias, etc en una forma un poco eh, elevada a una categoría paradisíaca si se quiere pero en fin está ahí presente porque eso también va a formar parte de la conciencia del cubano en el, en el siglo XX y también quería eh, hablar ya que de que el romanticismo cubano es, una, es un movimiento altamente poético de una calidad de primera en, en todo lo que fue el siglo ese en, en Cuba y en, y en el resto de la América Latina, en el caso específico ya de un poeta, José Martí, que, eh, que es el, el primero y, y uno de los pocos que se fija en ese momento en la pintura de vanguardia de, ese, de, de la época, que en, en aquella época eran los impresionistas, las crónicas que hace Martí sobre el impresionismo, eh, sobre Monet, Ciurat, etc., son obras que deberían ser releídas hoy en día para darse cuenta de la mirada aguda que tenía Martí sobre la pintura y porque además eso se fue olvidado un poco y se entronizó más bien en lo que se llama eh, la Academia, que ya como tú bien dijiste, pues fue fundada por Vermeer. Los académicos, los pintores académicos que, que estuvieron enfrente de, de la Academia de San Alejandro, eh, Rodríguez Morey era más bien eh, tradicionalista. Romagnach, que fue un muy buen pintor por lo demás, eh, fue un pintor tradicionalista también, eh, mucho mejor que pintor que Rodríguez Morey, eh, sin duda. Y hay que ver eh, en este caso eh, una, una serie que él hizo, que casi muy muy poco conocida, de los campos de concentración cubanos eh, a raíz de lo que se eh, si, eh, si, si hizo en Cuba en la reconcentración no de baile Nunca he visto. Son de un expresionismo muy fuerte. Bueno, de todas formas, lo que eh, Roman Yash lo que sí tuvo fue la presencia de espíritu de abrirle el camino a muchos de los jóvenes pintores que en aquel momento eh, comenzaban en la academia y que después formaron parte de la vanguardia. Todos ellos le, le debieron algo a Romagnach y además porque parece que era una figura eh, de una gran bondad, etcétera y vivió largos años, como tú sabes. Ese primer momento de la República. Eh, que está también muy imbuido eh, de reacciones de tipo socioeconómica, como ya habíamos discutido, etcétera, desemboca en, en el nacimiento de los primeros esfuerzos de la vanguardia por los años veintitantos, 26, con la protesta de los trece, con todo un, un movimiento que, se, que, que, que surge en torno a eso y que eh, tiene varias ramificaciones en, en, con respecto a la poesía. Se abre la, la revista de Avance, y en la revista de Avance van a parar una serie de pintores: Rigol, eh, Abela, Carlos Enrique. Todos estos eh, ilustran esa revista que dura aproximadamente 10 años, pues, si mal, no, mal no recuerdo. Y que eh, son pintores que después van a madurar su obra posteriormente en distintas direcciones, como ya hablaremos. Por otra parte, en la poesía comienza también a tratarse de hacer una poesía de vanguardia, eh, pero realmente no, 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 no se desarrolla tanto ese aspecto porque además la revista estaba muy eh, comprometida con las, eh, con las eh, eh, visiones eh, socioeconómicas de la época. Ahora bien, es ahí donde se comienza a urdir una visión nacionalista que tiene dos ramificaciones específicas, o tres. Una que eh, insiste en la presencia más bien de la negritud, la otra del campesino y la otra uh -huh. en lo social. Con respecto a la negritud, eh, muchos pintores... Comenzaron a vela, por ejemplo, en el caso que estaba en París en el, después, que comienza a pintar campesinos, se cambia y comienza a hacer una pintura de comparsas, etcétera, porque Alejo Carpentier es el que le sugiere que era lo que estaba de moda. Y hay una serie de pintores que hacen ese tipo de cosas, que proviene por lo demás de lo que se hizo en el siglo XIX con el andaluz en las caricaturas uh -huh. de los negros, etc. Eso no quiere decir de que por lo demás hubo después, posteriormente, una serie de pintores que lo que hacían era eh, pintar eh, eh, personajes negros, como los piruleros, etcétera. Carreño tiene un cuadro sobre los piruleros, cundo Bermúdez tiene varios cuadros también con temas negros, etc., y que... Eh, Provenían también de esa visión del siglo XIX del andaluz etcétera. Esa es una, es una corriente. Que también tiene su contrapartida, la poesía, con Nicolás Guillén, con la, los poemas negros de Guirao, de Ramón Guirao, de Emilio Gabayaga, etcétera, etcétera. Le, le conté no de Lidia, porque en ese momento, bueno, Lidia eh, aparece desde París, Desde París. Que, que es la que comienza a mirar a Cuba, a la negritud cubana con, imbuida por los etnólogos franceses, que es la Escuela de Etnología Francesa, Mio Mandre, después conoció a Michelle Leiris y a una serie de gente de esto. Pero también teniendo en cuenta uh -huh. que en esa época estaban ocurriendo movimientos similares en otras partes de hispanoamérica. Eh, salen los grandes muralistas Mexicano. mexicanos uh -huh. eh, que tuvieron vaya, su impacto. Eh, la pintura brasilera también, también. hay esa, esa urgencia de definir lo nacional prácticamente. Lo nacional, claro. No, no, eso, eso es un fenómeno americano. Sí, es americano. Y cuando digo americano. Digo la América, sí, no este país, porque aquí, aquí se han robado el nombre de la América, del, del, del continente completo. un fenómeno americano y que eh, se desarrolla en Cuba también, sobre todo también, con la visión del campesinado. Uh -huh. El problema agrario, el problema campesino, fue muy importante en Cuba porque Cuba es un país agrario, desde la siembra del tabaco, en fin, ya está el famoso libro de Fernando Ortiz, Contrapunto del tabaco y el azúcar. Eso eh, forma parte intrínseca de la visión de los cubanos, es el campo cubano, etc. Bien, en, en un momento dado, de los años treinta y tanto, por ahí, tanto Lozano como Mariano y otros pintores van a México. Y ven entonces en, la, en los muralistas mexicanos eh, una posibilidad de incorporar ciertas. Eh, eh, interpretaciones de, de lo que es el Guajiro, de lo que es el campesino, etcétera. Y sobre todo también muy influido en el caso específico también de, de Víctor Manuel por Gauguin, etc. Y ah, las visiones sí, sí. Eh, de la del de poco llenas de folclorismo. Bien, estos pintores, esta gente que además llega a, a La Habana, un pintor mexicano, no de la primera, no de la categoría de Diego Rivera y de, y de Orozco creo que era Rodríguez Lozano si no, 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 no me recuerdo creo que es así, que eh, tuvo que ver mucho con estos pintores jóvenes, etcétera, que había allí bien, ahora comienza también toda esa serie de, de, de pintores que incorporan el paisaje cubano y, el, y el, la presencia del campesino bajo distintas miradas está la mirada de Víctor que es una mirada eh, edénica muchas las bajiditas sí. de Víctor a veces con su sentido del humor en algunos casos y hasta con un cierto eh, eh, erotismo hay ciertos cuadros de Víctor muy simpáticos al respecto de, de, de este tema no Ahora, pero está también la visión eh, convulsiva de Carlos Enrique, en el rapto de las mulatas, sí, en, 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 en el Manuel García, el rey de los campos de Cuba, en su novela Tilín García, que es una novela que pinta al campesino de otro ángulo, totalmente distinto al campesino de mi, le, mi, mi bella Guajira, sí, todo, era, o sea, era es, precisamente es, es, lo contrario. Exactamente de otra onda totalmente. Están desde luego los campesinos de Abela, eh, están eh, los cuadros de, eh, eh, de Puerto Carrero, de, de, los valles de Viñales de Puerto Carrero, en fin, hay toda una serie de pintores que comienzan a incidir, a ahondar. En esa visión nuestra de, del campesinado, de la belleza del campo de, de Cuba, etcétera, y que eh, dura durante, es decir, entra bien hasta, el, hasta el, la década de los 40 y, y más también. Idílica. Idílica, una visión idílica, idílica paradisiaca Sí, parecida a, la, uh -huh. a la, al movimiento siboneísta que hubo en la literatura romántica cubana. Un, exactamente, un de, exactamente. Ese tipo de cosas que siempre ha habido entre nosotros y que también eh, no surgió solamente en Cuba, en América también. Y que hay que tener mm. en cuenta que en Cuba en esa época el campesinado tiene que haber sido un 40 o más por ciento de la población sí. y que estaba muy aislado. Porque hasta que no se hace la carretera central, sí. muchas de esas áreas de Cuba estaban completamente desperdigadas. Uh -huh. Y aún después de ella la carretera central no llegó a, a todas partes. Uh -huh. O sea, que no se conocía um, eh, oficialmente la clase media, culta, etcétera, no uh -huh. conocía en realidad las realidades del, del, campo, del campo de Cuba. Eso, eh, eh, todo eso eh, 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 además, hay, hay otra cosa también. Eh, junto con eso vienen los compositores cubanos. No solamente ya uh -huh. la música popular. Eh, ponemos, por ejemplo, el caso de Amadeo Roldán, Esaña. que emplea la música negra. Y en el caso del eh, compositor que hizo Manita en el Suelo y una serie de obras que también tenía eh, obras campesinas. Uh -huh. de ahora a eh, este, este tipo de, de música que también de carácter nacionalista, ¿no? Que eh, venía, eh, eh, venía a, 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 eh, pareja a la poesía y a la, y a la pintura. Después está otro elemento, que es el elemento social. Por ejemplo, en el caso de Romero Arciaga, de Pogolotti, que la pintura de Pogolotti lo que hace es denunciar, de acuerdo con la filosofía pero antes de ese momento, no las injusticias sociales en Cuba, la presencia de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y después también se desarrolla otro elemento muy interesante que es el, el elemento urbano, eh, en donde La Habana es la, la, la protagonista, por así decir, con el caso de Amelia, ¿no? el caso de Puerto Carrero, los interiores del cerro, uh -huh. de, de René de Puerto Carrero, Mariano, los parques de Mariano. Eh, y en fin, una serie de pintores que también empiezan a desarrollar el tema urbano, eh, sobre todo teniendo a La Habana como, como, como modelo. ¿no? En ese momento, La Habana, eh, que era una ciudad de 400.000 habitantes probablemente máximo o algo así, era una ciudad eh, extraordinariamente recogida en sí misma, muy íntima, muy mediterránea, con una arquitectura... Eh, muy, muy interesante porque no solamente estaba La Habana vieja, o sea, lo que era La Habana colonial, sino también eh, lo que se llama hoy en día La Habana mediana, es decir, eh, donde eh, estaba toda la, la, la ciudad de las columnas, como le llamó Alejo Capaldi, y que tenía una, una arquitectura eh, que no obedecía a un estilo específico. Que, y Totalmente ecléctica. Pero con, de una gracia eh, y de una indiscutible de buen, gusto, belleza. de buen gusto. De buen gusto. Por lo tanto, eh, estos pintores eran verdaderos héroes. Yo los conocía, muchos de ellos, y los vi pintar eh, bajo circunstancias a veces difíciles. Algunos tenían un poco más dinero que otros. Amelia, por ejemplo, Ajá. tenía su casa, etc. Pero otros, como Porto Guerrero, vieron verdadera Ajá. pobreza. El venía de una familia venida menos de la aristocracia cubana y tenía la casa con la madera ahí frente al parque japonés en Vedado. En, en en yo recuerdo eh, que a Portocarrero el pobre vivía en un apartamento por ahí cerca de la calle 23, en El Vedado. En El Vedado. Y yo iba caminando, yo vivía en la 3 y la 2. Y un día voy para allá y se le había roto la pequeña nevera que tenía. Bueno, una nevera. Entonces llamé a mi hermano, entonces mi hermano, que era, tú sabes cómo era, se apareció con una nevera que no cabía en el hoyo que tenían para la nevera, pero no importa. Y vivían en una escasez total. Una escasez, y eso, había, hay, siempre hay que decirlo, porque en realidad esos pintores eh, tenían una vocación absoluta, como lo tuvieron después todos estos poetas, el mismo sama Lima, que vivía muy pobremente, y cuya obra. Muy poca gente la conocía. Cuando se daban las conferencias de, de, del Grupo de Origen, le vio el cuadro Bueno, María Luisa Gómez Mena, yo me acuerdo que sí. fue muy generosa sí. en apoyar todas las cosas artísticas en Cuba en los años 50 sí. y 40. María Luisa. ...que tenía mucho de bohemia, etc... ...estuvo casada con Mario Garreño... Dios ...y abrió la Galería del Prado... Uh -huh. ...que precisamente fue la... ...posiblemente fue la primera galería... ...que enseñó arte de vanguardia... ...en Cuba... En, ...y además porque eh, ahí... ...se, se liga... Eh, ...José Gómez Cicre... ...y es cuando se uh -huh. hace la, la gran exposición... ...de arte contemporáneo cubano... ...en el año 43... ...es donde eh, además de eso... Lam ya entra de lleno también en este mundo, eh, como tú sabes, viene de Europa, ¿no? Eh, y, y se va de Europa junto con los surrealistas y va a parar primero a la Martinica y después a la Habana, y es a donde Lidia Cabrera también, eh, no sé si yo creo que lo, lo conoció en ese momento en la Habana, y es cuando eh, le, Lidia... Eh, traduce el gran poema de Aimé César, cuaderno de un, de un país, eh, retorno de un país natal, cuya edición yo tengo, muy rara, y que le pide a Lam que le haga la, las ilustraciones de, de ese libro. Ahora bien, Lam también en ese momento desarrolla su propia mundo, es ¿no? muy especial, eh, un mundo que trasciende mucho la, lo que es la... La, la fauna y la flora cubana es una fauna y una flora eh, muy caribeña muy ligada a otros a otros mundos eh, surrealista en definitiva y que, eh, y que se incorpora al idioma eh, eh, plástico ya a nivel, a nivel de surrealismo internacional es el primer Realmente pintor que ya por lo menos está reconocido a ese nivel, porque mientras tanto, un pintor como Carlos Enrique, que había logrado emplear una serie de técnicas pictóricas de verdadera vanguardia, las transparencias de Carlos Enrique, etcétera no, no provienen en mucho de lo que él vio en París con Picavia y, y André Masson, una serie de otros pintores. Picaglia, por cierto, eh, había nacido en Cuba. Y uno ¿Cómo sabían? Sí, en Matanza. Bueno, esa gente, eh, eh, Carlos Enrique, era un pintor indiscutiblemente de, de una audacia, y además los temas eróticos de él también eran de una gran audacia. Pero se quedó en Cuba, o sea, no fue un, no, no fue un pintor que trascendió la frontera cubana. Y ha costado un inmenso, sigue costando un inmenso trabajo, para que sea reconocido a nivel de muchos pintores internacionales, porque le, eh, él es excelente, porque es, eh, y, es, y es verdaderamente merece la pena. Ahora bien, ese, todo ese momento eh, Mercedes, yo creo que fue un momento eh, de una riqueza enorme, de sí. encuentros, desencuentros, en lo que yo te dije a ti eh, eh, también eh, estos pintores eh, se quedaron muy, muy dentro de lo que querían hacer eh, como un idioma nacional, de, de identidad nacional, y se quedaron un poco rezagados porque lo que ocurrió fue lo siguiente, que muchos de lo, lo, en otros países, en el caso de. Eh, no tanto en el caso de México, pero en Argentina, en el Brasil y en otros países donde también hubo un movimiento nacionalista, otros pintores ocuparon otros puestos y se incorporaron a un lenguaje más universal. Esto no ocurrió en Cuba hasta la década de los 50, cuando vino la reacción del Grupo de los 11. Y se incorpora entonces en la pintura cubana, junto con otros pintores además, el idioma del expresionismo abstracto que se venía ya funcionando en New York, por un lado, por la Escuela de New York. Y por otro lado, después con el gestualismo francés, que también eh, tuvo alguna influencia en, con estos grupos. Y ahí vino el choque de generaciones, generacional. Por un lado, todos estos pintores que prosiguieron esa línea, eh, Kundo nunca abandonó, por ejemplo, eh, 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 su eh, transposición a, a la pintura. De los temas de los músicos cubanos, de los saltimbanquis, etcétera En fin, es, es ese mundo. Portocarrero tampoco pintó, como tú sabes, pin, eh, pintaba en serie. Hizo serie de flora, hizo serie de las catedrales, unas catedrales un poco inventadas por él, ¿no? Uh -huh. Eran catedrales barrocas por el la cuero, ciudades. La, Las ciudades. Las ciudades, eh, los carnavales. Eh, pero también incursionó en la cosa eh, negra con, con todos los los temas estos de, de los diablitos, etc. Sí. Martínez Pedro hizo también una serie de diablitos. Otro pintor que desgraciadamente murió demasiado joven, pero que tenía un gran talento, Diago, que, que murió en, en Madrid, eh, hizo una serie de dibujos con esos temas, magníficos dibujos, y cuadros además de eso, de primera categoría. O sea que, eh, que todo ese mundo, que se movía alrededor de ir buscando un idioma nacional por distintas vías, ¿no? Eh, que ya debía de haber dado ya lo que tenía que haber dado a finales de los 30, al principio de los 40, siguió y siguió y siguió. Eso no le quita calidad de ninguna manera También. a estos pintores. Eh, un cuadro de Amelia es un cuadro de Amelia con toda la, la frescura. Eh, de color y de forma y de que, que, que esta pintura tenía, que esta eh, que Amelia poseía, que era, era una pintora de, de, por instinto, ¿no? Bien. Pero a su vez quedaron un poco retrasados con respecto a lo que iba pasando en otras partes del mundo. Que vale la pena eh, eh, ver desde todos los ángulos. Porque no es explicable solamente desde un punto de vista pictórico, o, eh, sino también hay que explicarlo desde un punto de vista socioeconómico, ¿no? de cómo el pensamiento cubano iba desarrollándose. ¿Sí? Bueno, lo interesante es ver un país eh, subdesarrollado en muchos sentidos. Mm -hmm que fue colonia hasta el año 98, uh -huh. eh, eh, esclavista hasta los 1880 y algo, eh, hasta el 86, eh, desarrollar un, eh, un tipo de cultura alta o como se llama menos, uh -huh. eh, plástica eh, en la que no tenía en realidad raíces, y con la agresividad de los cubanos y esta cuestión de que me llama tanto la atención de los nuestros. Eh, interés en lo extranjero para copiarlo y hasta mejorarlo uh -huh. eh, sin diseñar lo propio, eh, lograr tener eh, ese movimiento vanguardista tan interesante y, y, y tan propio nuestro. ¿no? Eh, cuando tú miras estos cuadros de Amalia, eh, eh, vaya más o menos, eh, eh, ¿cómo se llama? Inspirado por los vitrales, uh -huh. eh, es Cuba. Es Cuba. Es, sí. es Cuba. Eh, los diablitos, eso es Cuba mm. y al mismo tiempo lidiando con, eh, con las necesidades de seguir cambiando etcétera, lo que me llama la atención pero bueno yo soy eh, estoy hecha una propagandística cualquiera es esa dualidad del cubano que es al mismo tiempo tradicional pero se, se le ocurre cambiar y experimentar que, que ama a, la, a las cosas estra, extranjeras eh, en los años 50, bueno, tú y yo somos contemporáneos. Tú sabes lo que vivir en La Habana, donde venía lo mismo Josefín Baquer, que venía, eh, ¿cómo se llama? La, la cupletista, que venía cabalgata y, y había público. Esa, esa clase bien, media cubana bien. era tan curiosa. Y, y que muchas de esas cosas eh, se tradujeron en, 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 ¿cómo se llama?, en, en las cuestiones plásticas. Eh, eh, yo te agradezco tanto tu presencia. Bueno, yo soy Mercedes Cross Sandoval y mi invitado. Eh, gracias, Mercedes. Y acabo de comprometerle eh, a hacerle un arroz con marisco y, y tomarnos un poquito de whisky y hablar de la verdad cubana. Muchas gracias.